comenzar sin antes agradecer la invitación a esta magnífica universidad y a este extraordinario encuentro. Voy a exponer de una manera mayormente gráfica algunas ideas que van más encaminadas a mi campo, que es el de argumentación, pero sobre todo tratando de enfocarlo muy medido en el campo de la experiencia procesal, tanto de ministerios públicos como de jueces. Para comenzar, me gustaría mostrar que lo que es la dialéctica ha tenido dos sentidos fundamentales en toda la historia del derecho. Principalmente la idea de la dialéctica basada en la tópica de Aristóteles, en el que una parte propone una verdad, sea un ministerio público o sea la parte demandante, y la otra parte, más que exponer su punto de vista, lo que hace es tratar de combatir esa posición de verdad que ha marcado el que presenta una posición. Esta idea de dialéctica mantiene toda la escolástica medieval, se encuentra en la Suma Teológica y en textos escolásticos, e incluso todo el sistema inquisitorial y el sistema tradicional, el procesal tradicional, opera con este mismo esquema. Con el cambio a un sistema acusatorio, a un sistema de juicio oral, sobre todo en el caso de la materia penal, entramos en un campo de dialéctica distinto en el que las partes se encuentran en una posición equivalente uno a uno. No solamente uno impone su postura de verdad y trata de defenderla, y el otro no solamente ataca esa postura, sino que también presenta su propia teoría del caso o su propia posición. Es decir, hay una verdadera lucha de creencias y de partes uno a uno. Ahora bien, en materia procesal y el gran juego de la argumentación, ¿qué es la verdad de una parte o qué son las verdades de las partes? Quiero comenzar de una manera gráfica y quiero ponerles un ejercicio para que se vea esta idea en concreto. Aquí tienen ustedes una imagen y un poco para que me den, se den ustedes idea y experimenten de qué estoy hablando, quiero ponerme de acuerdo con ustedes. Si ustedes están viendo que la figura está girando en esta dirección, está girando a la derecha. Si ustedes ven que la figura gira en esta dirección, está girando a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién está viendo? Levante la mano, por favor, quien está viendo girar la muñeca hacia la derecha, es decir, en esta dirección. Bien, ¿quién está viéndola girar hacia la izquierda? Fíjense ustedes que es la misma imagen, es la misma secuencia, pero están viendo en dos direcciones distintas, el mismo público en el mismo instante, la misma figura. Esto es un ejercicio en materia gestalt, pero esto que ocurre con esta imagen, les puedo decir que ocurre cuando estamos oyendo a alguien exponer una posición, cuando escuchamos a un testigo, o bien cuando estamos leyendo un asunto. Este es un problema de percepción y definición de puntos de referencia. Aquí ustedes tienen una imagen que podríamos llamar un triángulo, podría ser un dorito, una pizza. Aquí tienen ustedes una figura de dos triángulos que podría ser una hélice de un avión o bien podría ser un reloj de arena. Aquí tenemos, pues no sé si llamarlo una alerta radioactiva o... Una vez una magistrada me dijo que era una muñeca japonesa decapitada. Yo le veo a veces la cara de Darth Vader. Pueden ser tantas cosas. Y bien, aquí seguramente lo que todo mundo va a ver, salvo alguna honrosa excepción, seguramente lo que todo mundo vio o está viendo en este momento es un hexágono. ¿Cierto? Yo les puedo asegurar que están viendo un hexágono porque a la hora que construí la imagen, dirigí su mirada al centro, a este punto. Si yo hubiera dirigido su mirada a partir de este punto o este otro de acá, probablemente habrían visto la tapa lateral de un cubo, de este lado, la inferior izquierda y la superior izquierda. Si hubiera empezado a construir la imagen acá abajo, o de este lado, probablemente habrían visto esto como la tapa inferior del cubo. Así, el lenguaje. Depende de dónde ponga el punto de referencia, ustedes verán una cosa u otra.
Este es el arte de argumentar, de hacer ver a otro lo que quiero que vea. Y bien, también se trata del arte de ver qué está diciéndome el otro y qué quiere el otro que vea. O también podría plantearme qué está viendo el otro. ¿De dónde vienen estas visiones? ¿Son esquizofrenias que tenemos? ¿Son formas de pensamiento? Algunos piensan que aprendemos a ver las cosas de cierta manera y a narrarlas de cierta manera porque estamos en un campo como el de la sociología del conocimiento de Karl Mannheim. En esta obra extraordinaria que se llama Ideología y Utopía, él dice: una situación se constituye como tal cuando la definen del mismo modo todos los miembros de un grupo, cuando todos la ven de una misma manera. Pertenecemos a un grupo porque vemos el mundo y ciertas cosas del mundo en la misma forma en que ellos lo ven. Hans Kelsen, un gran amigo de Sigmund Freud y de Jean Piaget, en esta última página de la teoría pura del derecho, nos muestra que la ley tiene polivalencias semánticas, tiene un juego de significados a funcionamiento simbólico del operador. El último párrafo dice: la interpretación jurídico-científica, es decir, el estudio de la ley como un instrumento positivo, no puede sino exponer los significados posibles de una norma jurídica, pero como conocimiento de su objeto no puede adoptar ninguna decisión porque estas no están implícitas en la norma. Dependen del operador que la esté utilizando en ese momento. Me parece que era Neruda el que decía que el poema no es del que lo escribe, sino del que lo necesita. En este caso parece que la ley funciona igual. De hecho, Kelsen llega a decir que cuando un abogado o un teórico del derecho nos está dando una postura, en realidad no está haciendo ciencia del derecho, está haciendo una posición jurídico-política. Y luego dice: la idea de la interpretación de que la ley tiene un solo sentido es una ficción, que solo admite un solo sentido como correcto. En realidad la ley es algo que está en un juego de polivalencias y de desplazamientos semiológicos del que desplaza lenguaje a través de las palabras. Y el campo de la argumentación en nuestra época está jugando este papel de debate y de conocimiento. Aquí les quiero mostrar la diferencia entre coherencia y congruencia. La coherencia es cuando tenemos una serie de ideas que están hiladas, como las ideas que tenían estos señores de aquí, que pensaban que con ciertas fórmulas podrían volar. La diferencia entre la coherencia y la congruencia es que solamente la congruencia tiene éxito en la realidad. Los hermanos Wright fueron los únicos que fueron coherentes y congruentes haciendo volar una máquina. En materia procesal y en una sala de juicios, no necesariamente siempre podremos encontrar la congruencia, pero estaremos operando la coherencia en mayor de los casos, porque recuerden ustedes que estamos en el campo de las ciencias sociales. Brevemente, la diferencia entre la coherencia y la congruencia es que la coherencia se demuestra mientras que la congruencia se comprueba. La demostración de coherencia nos marca lo que es posible, que en un juicio siempre vemos lo que es posible. Y aunque es posible, no necesariamente siempre es probable. Mientras que la congruencia nos da pruebas. Aquí estoy siguiendo de cerca a este hombre que se llama Jerome Bruner. Murió en mayo del año pasado, a los 100 años. La Escuela de Derecho de Nueva York lo estuvo contratando durante sus últimos 20 años, es decir, desde los 80 años. Para aquellos que piensen que la vida se acaba a los 70, este hombre siguió trabajando y aportando estudios sobre cómo resuelven los jueces y los abogados. Es un estudio interesante porque nos lleva a ver que la mente, en un proceso, lo que hace es construir una historia. Y entre las partes se construyen historias a partir de datos. A partir de estos datos, el que mejor construye la historia y tiene cómo probar su historia, gana un juicio. Un libro extraordinario de Bruner es La fábrica de historias. De hecho, está editado por el Fondo de Cultura Económica en Argentina.
y recientemente en México. ¿Quién decía esto aparte de Brunner? Bueno, pues lo decían Aristóteles y lo decía Demócrito. Aristóteles, cuando habla del principio de no contradicción, dice: una cosa no puede tener dos sentidos diferentes al mismo tiempo. Sin embargo, Demócrito, y Aristóteles reconoce esto en Demócrito, uno puede, a partir de los elementos, variar el tiempo y el sentido de algo. Aquí tenemos una serie de puntos que podrían ser direccionados en una diversidad de sentidos. Cuando yo desplazo lenguaje e intención a través del lenguaje, lo que estoy mostrando es una teoría de Demócrito. Dice que los elementos, a final de cuentas, dependiendo de su ritmo, orden y posición, cambian el sentido de algo. ¿Por qué es importante esto en materia procesal? Porque, aunque tenga los mismos datos de prueba y aunque tenga los mismos hechos, dependiendo de la forma narrativa, como diría Brunner, en que los ordeno, les doy posición y les doy ritmo, la historia es totalmente diferente. Aquí tenemos los elementos AH y HA. Están ordenados de manera diferente. Y es que en el campo del lenguaje, el orden de los factores sí altera el producto. Aquí tenemos una figura que se llama el pato conejo, en el que las partes están ordenadas. Sin embargo, la posición no es la misma. La posición de la pata, de un pato, tiene esto como pico y esto como una nuca. Mientras que si vemos un conejo, la posición es distinta. Y finalmente el ritmo ya se los expliqué hace un instante. Cuando tenemos un punto de referencia y todo lo que vamos a decir se refiere a partir de ese punto de referencia. Esto pasado al campo del lenguaje, se los quiero exponer de una manera muy breve, utilizando un ejercicio de Lewis Carroll, que era un profesor de lógica, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Dice: no es lo mismo me gusta lo que como lo que me gusta. Quiero llamar su atención de que las palabras son las mismas, pero no están colocadas ni en el mismo orden, ni en la misma posición, y tampoco tienen el mismo ritmo. Ustedes estarán de acuerdo en que la primera frase parece que hace referencia a que alguien está comiendo algo y dice: me gusta esto que estoy comiendo. Y en la segunda es alguien que solamente va a lugares a comer lo que quiere. Es fascinante porque podríamos seguir jugando con las mismas palabras en distinto orden, ritmo y posición. Y esto es fascinante porque a la hora de escuchar declaraciones o escuchar narrativas durante un proceso, cambiamos de voz activa a voz pasiva con las mismas palabras alguien ha dicho algo y decimos: queda claro que lo que ha dicho es esto. Él dijo: me gusta lo que como. Claro, él come lo que le gusta. No, señor, son dos cosas diferentes. Oiga, pero son las mismas palabras. Sí, pero el sentido es distinto en el momento que usted ha colocado las palabras en otro orden y posición. Una de las cosas que hay que detectar en el sistema procesal oral es qué está diciendo el que habla, por qué acomoda las palabras como las está acomodando. En la Universidad de Emory, en Atlanta, hay un ejercicio para iniciar el entrenamiento procesal. Les ponen la misma frase, pero piden que pongan acento en diferentes palabras. Yo no prometí darle dinero. 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 Ustedes me dirán: es la misma frase, el sentido es el mismo. No, porque como diría Wittgenstein y como diría Roland Barthes, hay algo que se desplaza en el vocabulario, que es una intención inefable, inmesurable, pero que la inteligencia humana detecta cuando lo está escuchando. Esto es igual que cuando tenemos una serie de puntos. Dependiendo de cómo arme los puntos, voy a ver una cosa o voy a ver otra. Los mismos puntos los puedo dirigir en distintas secciones. Los datos de prueba que son hechos, dependiendo del ritmo, el orden y la posición que tenga, los puedo direccionar hacia donde a mí me guste el sentido. El lenguaje no tiene un único sentido.
y en materia jurídica que él se daba cuenta de estos factores. Armar estas figuras es exactamente igual que a mover sentidos en el lenguaje. Darrell Hough era un periodista que escribió en los años 50 un libro sensacional, muy divertido, se llama ¿Cómo mentir con encuestas y con estadísticas? Y Darrell Hough señala, los datos pueden orientarse en diversos sentidos. Y el ejemplo que pone es muy simpático, pone varios ejemplos, pero a mí me gusta mucho poner este. Son hechos, son datos que son hechos. Un estudio señala que el 80% de fumadores consiguen notas más bajas en sus licenciaturas. Yo encuesto 100 estudiantes de la Universidad de Medellín, el 80% que está fumando tiene calificaciones bajas. Y Darrell Hough plantea, bueno, ¿y no puede ocurrir que la gente que saca malas calificaciones de esos 100 estudiantes, para calmar su ansiedad, comienzan a fumar? ¿Qué es la causa y qué es el efecto? Tengo dos datos que son un hecho. Tengo alumnos que reprueban y alumnos que fuman. Son hechos. Pero ¿en qué orden, ritmo y posición coloco la causa y el efecto? Esto puede cambiar toda la lógica procesal en el campo de la oralidad. Aquí tienen ustedes a Edward Sapir y Benjamin Liborf, que señalaban y decían precisamente esto, ¿no? El lenguaje determina la percepción individual de la realidad. Dependiendo de cómo coloque el lenguaje, la gente entenderá y verá algo. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía 2002, recibió el premio Nobel de Economía no por ser economista, era un psicólogo. Y él lo que señalaba era precisamente que el lenguaje lleva a toma de decisiones, la forma en que está narrado algo lleva a toma de decisiones. ¿Por qué es importante esto en el campo del derecho? Quiero mostrarles lo siguiente. Daniel Kahneman mostró que las grandes tomas de decisión en materia de economía se daban porque los diarios financieros narraban las noticias de una manera más riesgosa o menos riesgosa. Les quiero poner un ejemplo que no es mío, pero es de Kahneman y es muy ilustrativo. Vean ustedes, tomó un caso y le presentó este mismo caso a una población con unas características determinadas y el caso es el siguiente. Imaginemos que un extraño virus asiático y mutado, quién sabe qué le suena esto, está generando una grave enfermedad en la población nacional. De acuerdo a los estudios de Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se espera que este virus mate 600,000 personas. Y ante esta situación, los expertos, los asesores, presentan un plan, pues presentan dos planes. El primer plan, que es la opción A, presenta un programa en el que seguramente se salvarán 200,000 personas. El plan B, o la opción B, presenta un programa en el que hay un tercio de probabilidad. No un tercio de 600, es un tercio de probabilidad de salvar a los 600,000 habitantes, pero hay dos tercios de probabilidad de que ninguno sea salvado. Es decir, si yo echara la moneda al aire, tengo una de tres para salvar a todos, o dos de tres para que se mueran todos, ¿no? Ninguno será salvado. En votación económica, ¿quién votaría por la opción 1? Levante la mano quien votaría por la opción 1. Bien, ¿quién votaría por la opción 2? A los demás no les gusta tomar decisiones, ¿se dan cuenta? Bueno, esto es muy curioso, hagan el ejercicio en alguna reunión con invitados. Se dan cuenta, en este caso, el 72% de los encuestados prefirió la opción A. Decidió salvar 200,000 personas en vez de poner en riesgo a todos. Luego, lo que hizo fue el mismo caso, presentárselo a un grupo diferente con las mismas características del primer grupo. Pero fíjense ustedes ahora cómo narra las opciones. Colocó una opción 1 en la que señalaba un programa en la que se decidía una solución en la que morirían 400,000 personas. Y por el otro lado, la opción 2 presenta una opción en la que un tercio de probabilidad se da
de que nadie muera y 2/3 de probabilidad de que los 600,000 personas fallezcan. En este escenario narrativo, si se dan cuenta, el hecho es el mismo, pero la forma en que está narrado muestra un riesgo distinto. Mientras en el otro estoy diciendo que salvaré 200,000, aquí estoy diciendo que van a morir 400. En este caso, el 78% de los encuestados prefirió la opción 2. Lo que muestra Kahneman es que la gente por naturaleza no quiere arriesgarse. Claro, a lo mejor el ejercicio no es muy práctico porque ustedes piensan en la vida de los demás, pero bueno, vamos a pensar que ustedes tienen 1,000,000 pesos y les dicen que tienen una opción en la que pueden ganar el doble o tienen 2/3 de probabilidad de que lo pierdan todo. ¿Qué opción tomarían? Hagan el mismo ejercicio con dinero y van a ver que cuando se trata de su dinero, pero van a seguir la lógica de Kahneman.